Umar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y en total abandono se encuentra la infraestructura donde se construye el centro de reclusión al menor infractor en el municipio de Arauca. Esta obra quedaría en un nuevo elefante blanco de la administración departamental. A mis espaldas se construye el centro al menor infractor en el municipio de Arauca. Esta obra es por la gobernación del departamento de Arauca, pero un lío jurídico, porque al parecer apareció un propietario de estos terrenos, tiene paralizada a esta obra. Esta obra, que ha costado mucho dinero, se podría convertir en un elefante más de la administración departamental. En un total abandono se encuentra la construcción que quedó a media del Centro de Atención Especializada al Menor Infractor del Departamento de Arauca, que se construye detrás de la piscina con olas del municipio de Arauca. El diputado Umar Abel Sánchez se encuentra preocupado porque esta obra podría convertirse en un elefante blanco más de la administración departamental. La semana pasada pusimos el dedo en la llaga, como se dice popularmente, aprovechando que estaba la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, la doctora Mercedes Rincón. Le pregunté puntualmente qué está pasando, cuál es la ruta a seguir en el caso de esos recursos que la administración anterior invirtió para la construcción del hogar de paso del menor infractor, una inversión que se hizo en el sector de la piscina con olas y que ahora entiendo yo presuntamente le resultó dueño al terreno. El líder político pudo conocer que la administración municipal le certificó al departamento que este terreno era de propiedad del municipio de Arauca, pero ahora enfrenta un lío jurídico. Indagando un poco más he podido averiguar que el municipio de Arauca en el periodo anterior le certificó a la gobernación en el pasado periodo que ese lote era propiedad del municipio y por ello la gobernación procedió a hacer las inversiones correspondientes. Sin embargo, lo que hemos podido también saber es que hay un litigio que va bastante avanzado en el cual creo que ya hay un fallo, no sé, de primera o segunda instancia, en el que se determina que el lote donde se hicieron las inversiones pues es privado, es un lote que tiene dueño, y ahí es donde yo le pregunto a la secretaria de gobierno qué piensan hacer frente a eso, cómo van a negociar, van a comprar el lote, van a negociar con el dueño del lote, porque la verdad es que ahí hay unos recursos importantes que se invirtieron y además la obra se está necesitando para poner al servicio de la comunidad. Entonces yo sí le hago un llamado a la señora secretaria de gobierno para que nos explique, para que nos cuente qué está pensando, cómo vamos a obviar esta situación para que pues esta obra, si no se ha terminado, se termine, porque como ustedes pueden ver está llena de maleza y no, pues no es justo pues que una obra de estas que se necesita, en la que el gobierno ha invertido una considerable cantidad de dinero, pues la dejemos ahí a la desidia. Yo creo que hay que retomarla, hay que recuperarla y hay que ver de qué manera se pone al servicio de la gente. Esta obra se necesita para los menores de edad y sobre todo que el gobierno departamental ha invertido una gran cantidad de recursos. La verdad es que en este momento no tengo el monto exacto, pero sí sé que es una suma bastante considerable y no es tanto la inversión o la suma, sino el servicio que va a prestar. Ustedes saben que aquí tenemos un grave problema de drogadicción en los barrios, un grave problema con la juventud y que no tenemos a dónde llevar a esos muchachos a que entren en un programa de rehabilitación. Tenemos que sacarlo fuera del departamento y lo ideal es que haya un centro aquí donde podamos tratar esos muchachos que tienen ese tipo de problemas. Entonces,
vamos a seguir indagando con la Secretaría de Gobierno y a ver de qué manera hacemos equipo entre el gobierno departamental y la Asamblea, como siempre, para ayudar a que esta obra finalmente tenga un final feliz. También preocupa que no hay dónde llevar a los menores de edad que están delinquiendo en el departamento de Arauca. Precisamente por eso se hizo ese proyecto, pensando precisamente en esa población que no hay a dónde llevarla, no hay un centro de rehabilitación. Los muchachos, como le dije anteriormente, deben remitirse a otros centros de Casanare, del Meta, de otras partes del país, y por ello pues se hace urgente, se hace necesario que terminemos esa obra para ver de qué manera la ponemos en funcionamiento. Ahora hay que esperar en qué termina esta telenovela jurídica que le apareció propietario a este terreno y que hay un fallo a favor de esta persona. Los menores de edad siguen delinquiendo en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana, porque no hay dónde llevarlos debido a que no hay un centro para menores infractores. Mientras tanto, esta obra que lleva varios años se sigue deteriorando, se sigue acabando y sigue abandonada por el gobierno departamental. Este es un informe de su director Carlos Pérez para Noticiero La Lupa Araucana.